Ay, solo es esperar. ¡Ay! Vale, el pisotón es el siguiente. Te monté. Hola, señora. Muchas gracias. Fuimos en busca de anticina y en vez de eso hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva a Tajir. Y sí, la patada normal al principio es una puta mierda. Importante. Bueno, escucha, le voy a dar los explosivos a Said. Tú habla con Rahim. Asegúrate de que no se acerque a la colmena. Lo haré, Jade. No te preocupes. Gracias. Ah, yo iba a dormir. Realmente tú cuando te despiertas es total. Y se ha quejado poco entonces, ¿eh? ¿Está amaneciendo? ¡Sep! O sea, hemos salido literalmente al amanecer. Así que nos ha dado el bono por toda la puta cara. Perfecto.
¿Necesitas algo? Es mucho más fácil comunicarse. ¿Has visto? Jade me ha llamado. Va a llevarle explosivos a Said. También me ha pedido que hable con Rajit sobre la colmena de coléricos para asegurarse de que se mantiene alejada. Me salía un... No. Vale. Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado. ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said. Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema. Sí, hemos tenido suerte. Aunque habría preferido encontrar algo de anticina. Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores. Tenemos que salir pitando antes de que exploten. ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible. Pero si se hace, lo haré yo solo. Pero... es mi plan. Y lo ejecutaré a la perfección. Pero... mierda. No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale, contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas. Rahim... Hola, Zarayan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rahim, ¿trato hecho? Sí. Trato hecho. Y otra cosa. No paro de ver un tipo de infectados muy extraño. ¿Está el doctor Zer en su camión? Me gustaría comentárselo. ¿Qué va? Está en la enfermería viendo a la doctora Lena. Gracias. Hasta luego. Vale. Doctor, ¿tienes un minuto? Ah, eres... Crane. No. ¿En qué puedo ayudarte? Crane, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas. Los llaman huidizos. Por lo visto, prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche. Por casualidad, no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? Mira, se me ha ocurrido algo. Sé que son conjeturas, pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental... Bueno, no nos precipitemos, pero recoge una muestra, por favor. Y tiene que estar fresca, así que tráemela rápido. Muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista. Ok. Parece ser que hay supervivientes en el bazar. La bruja es uno de ellos. Si hay alguien capaz de montarse películas con tal de ponerse a salvo, esa es Dalia, seguro. ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja. Asegura que los infectados ni la tocan gracias a su magia vudú. Se comenta que la vieron atravesar tranquilamente toda la ciudad sin que le pasase nada. De noche. Puede que sepa algo que desconocemos. Tal vez. O puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? Yo vi a alguien entrando en el colegio. Me pregunto qué estarán haciendo allí. Ok. Cada 2x3 vamos a tener que volver por las secundarias, así que no me preocupa mucho. Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio. Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad, así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda. También me ha dicho que no pierda el tiempo, que debo llevarle la muestra aún fresca.
Vale. Es mucho más fácil que comunicarse por radio. ¿Has visto? Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio. Allí está pasando algo. A ver, si todo el mundo me dice lo mismo todo el rato, no va a cambiar mucho, ¿eh? ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos. ¿A los infectados súper rápidos? ¿Cubiertos de ampollas verdes? Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir. Sí. Aquí, aquí y aquí. Aunque, si te digo la verdad, si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos. Muy inspirador. Gracias. A ver, ¿hay alguna zona que esté cerca? Que esté cerca de alguna base, tío. Este. ¿Necesitas algo? Sí, un montón, de hecho. Crane, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas, estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. Llega. Uf, casi. Encima, en el DLC concretamente, es súper... Vale, doctor. Tengo tu trozo de tripas de zombie. ¡Eso
sí que tienen fusiles. Sí, es exactamente así como lo hemos hecho. ¿Cómo que hacer? Que te pedí. Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al doctor Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. En lugar de sangre, esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Pero centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de anticina. Madre mía, madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus contaminado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, doctor Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura, ¿no? Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho, mucho que hacer. Hola, Craig. ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? ¡Joder, Rahim! ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Escucha. A ver. La hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. Y todo va a... Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mierda! Hay alguien en el colegio. Brecken. Los Brecken, ¿me recibes? Han visto a gente entrando. Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahim. ¿Rahim? Está aquí en la torre. No. Omar y él se fueron a volar el nido. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Par de pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto... se lo robé a Rice. ¡Madre de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Más te vale. Rescátalo, ¿me oyes? Rescátalo para que le parte el hocico. ¿Sabe Jade algo de esto? No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. ¡Chingada madre! Vale, pero voy a dormir, ¿vale? Porque no quiero hacer esta misión en...
¿El que petó? No. Creo. De todos modos. Puede ser otro, Omar. Es un nombre bastante común, de hecho. El random. No, 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 ese no es. Esto no pinta bien. Rahim, ¿dónde coño te metes? Brecken, soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Ni rastro de Rahim. Mierda, ¿sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo, ¿me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. Vale, Estel, no te preocupes. Hasta luego. Va. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Parece que Rahim ha escapado. Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación. Vamos, Rahim, no te mueras. Chan, chan, chan. Eso es. Venid aquí, hijos de puta. Sí. Yo te iba a decir yo. Pero en este juego no hay muchas misiones cortas, en verdad, ¿eh? O sea, casi todas suelen durar un trecho gordo. Thank you.
¡Hala, toma por culo! ¡Rahim! Crane, creía que no lo conseguiría, así que armé las bombas. Explotarán en menos de 3 minutos. Oye, estás sangrando. ¿Eh? Me he cortado, no es nada. Tío, coloca las bombas. No te muevas, ¿me oyes? Ahora vuelvo. Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal, cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. Bueno. A correr. Bueno, esta gente del tema alcantarilla. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. Vale, la primera está lista. Bien, presta atención. Busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Busca otro pilar como el de antes. Venga. Vale, hecho. ¡Ojo! ¿Listo? Bien. Ahora sal como si te siguiera el diablo. ¡Hasta luego, señor! No, la misión que te refieres tú es otra que viene más adelante. Cuando ya estás más cheto. ¡Rahim! ¡Lo he conseguido! ¡Tenías que haberlo visto, Rahim! ¡El edificio entero se vino abajo! ¡Mierda! ¡Rahim, para! ¡Rahim, soy yo! ¡Soy yo, tío Crane! ¡Ah, Dios mío! ¡Rahim, para! ¡Es una puta herida de mordisco! ¡Puto niñato de mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Joder! Brecken. Rahim. Rahim está muerto. No chingues. Vuelve aquí. Y ni una palabra, Jade.